Good morning, Lieutenant. I'm Colonel Hargrove from the Office of Strategic Services. I'll get right to the point. The OSS was formed 2 years ago by presidential order to serve as the intelligence branch of the United States military. Our mission is anything and everything. Espionage, sabotage, subversion, search and rescue, you name it, we do it. Now, from time to time, we recruit people from outside of the regular ranks, especially if they've got a particular skill we need. Like you, Lieutenant Patterson. What you did last Monday got our attention. I know you consider yourself just another anonymous pilot in the Transport Corps, but taking out a half a dozen of the Wehrmacht and then sneaking back into friendly territory is quite an impressive feat of soldiering by anyone's measure. I had your record from basic and OCS pulled. Your instructors gave you high marks for weapons and munitions training. You were the top marksman in your class. Excellent leadership skills, noted for being especially smart and resourceful. I also had your university transcript pulled. You were just one semester away from getting your aerospace engineering degree before you enlisted. You had earned straight A's from start to finish. In short, Lieutenant, you're just the kind of man we're looking for. But it's completely up to you whether you want to join us or not. Unfortunately, there's not much time to make a decision, so if the answer is yes, you'll be on a plane within the hour heading back to France. If it's no, you'll be ordered to forget we ever had this conversation. So, Lieutenant Patterson, what will it be? Encuentra las planas. Encuentra las planas de mano. Tu país ha sido invadido por los nacionalsocialistas y se ha rendido en 2 días, pero tú eres un valiente. A ver si está bien configurado. Porque este creo. No sé si iba con el DualShock. Sí, va bien. Derecha. No, vamos a hacer un control un poco regulero. Ah, y luego creo que para apuntar había que hacer. Voy a darle algo ahí. Ahí apunta, ¿no? Un momento. No. Con esto nos movemos, pero no va a ser. Está bien, pero es con la cruceta. Vamos a apañar, ¿no? Lo tenemos que ir despacito. Esto estaba adaptado para mandar nada. Chao, también es esto. Con DualShock se maneja mejor, pero no sé por qué no puedo manejarlo. Y con DualShock solo puedo manejar así, pero no sé por qué con el. Es solamente para arriba o para abajo. Ah, pues no está mal. Pero... Vale, así me puedo manejar. Vale, mira, con el DualShock, o sea, con el joypad izquierdo, manejamos el avance o retroceso y podemos mover la cámara de chequeo. Y con el DualShock derecho, nada más que para cuestión de acostumbrarse. Ya, porque lo chulo de esto que tú ibas apuntando va a ser que tenés que combinar los dos joysticks. Lo que no me gusta es que no puedo desplazarme en Java, sí, pero... Me he acostumbrado, ¿eh? Sí. Pero yo recuerdo que al control era bueno, que era muy bueno. Pasan los años. ¿Qué te mueves? O sea, el otro está alertado. Voy a dar un poco de golpe. Me ha saltado él. Es cuestión de acostumbrarse. Es que, claro, hoy en día,
como están todos los controles bien optimizados, presiona un botón para... ¿Qué botón tengo que presionar? ¿Qué botón? Hay un botón por aquí. Voy al botón. ¿Cuál es? Ya, pero... Pero la cosa es que yo me agachaba para todo. Complicado, que un leche. Vale, voy a acostumbrar a manejar solamente el joypad izquierdo y a manejar el derecho nada más que en cuanto a la base. Porque también con el derecho puedo hacer el paso lateral, pero es más complicado. Yo iba. Síntoma que creo que venían para rato. Hay alguien, ¿no? Hay hasta que yo me acostumbre mal. Vale. Yo podía usar esto, ¿no? Me parece que hay como un boquete. Schluck eine deutsche Kugel. Toda la cabeza. Bástate y corre. Un perrete por ahí. Vamos para eso. Tío.
entrar por el caminillo, sí. Vale, voy a pasar a usar el de la derecha. Venga, la vuelta, ¿no? Tenía muy claro en aquella época los mayores controles. Hola, 20 por aquí venían, yo recuerdo. Así llego antes. Salta, se puede saltar. Ah, sí que se puede saltar. Está disparando. No veo bien. Hey. O sea, por fin se ha muerto. Y tengo que mover una cantidad de botones y palancas para poder girar. Pero ¿desde dónde?
para asomar. No pasa nada, no puedo dar, también puedo dar. Vale, a ver, me voy a avanzar. No, no, no. Corre, 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 corre. No, no puedo volver. Bueno, esa cosa está muy graciosa. Si no me hace una cara de verdadera. Ya. Una animación así graciosa. Una graciosilla. Pues tengo que bonito. Pues espérate, oye, que al final vamos. ¿Dónde vengo? ¿Dónde vamos? Una vez que te pasa como el Siphon Fighter. Siphon Filter. Fighter no, Filter. Siphon Filter. Una vez que te acostumbras al juego, a los controles, un super bueno. Pero necesita acostumbrarte, necesita entrenamiento. Que te acostumbras, el control es bastante bueno. Claro, uno de los juegos en tres dimensiones, usarlo con el de la izquierda, usarlo todo, tanto mirar arriba, abajo, y no que lo han separado aquí, probablemente porque tenía que experimentar. Va a ser el mejor. Se ha ido al puente. Me tenía que estar esperando. Si se acababa, ¿no? Se acababa, muchacho. Acá. Ya. Ese, ¿no? Que se oye, ¿no? En su punto de vida. Este hombre. Al futuro. Sí, qué fuerza. Ya, ya. Ya, pero qué teatrales son. Un poquito más de agilidad con el control. Ya apretamos más a volver. Cogiendo un poquito más de arte. Y tiene un control regular. Ya. Sí. Porque ni nada.
recapacitante. ¡Puta rata! ¡El juego de paz! Sentado ahí fumándose algo. ¿Se puede abrir? Eso es una de las cosas que en Call of Duty, en Call of Duty, el primer juego, como venía de bancar, me da la fama. Y en este juego jamás tendría que abrir. Lo decían como algo súper bueno. Son tíos, no hay ahí algo. Ah, estamos a media altura, no creo yo. Aquí van a salir alguien. ¿Dónde? ¿Dónde me disparan? Corre, corre, corre. Voy a buscar la metralleta. Bien, ¿alguien más quiere probar? No, no se ha puesto el tilito. ¿Se me oye bien? Yo creo que sí. Sí. Toma, no va a pasar la primera parte. Triunfo. A ver, excelente. Tres estrellas, que no me he cargado al lado. Número de disparo 54. Dicen que sí. Vamos a salvar, aunque salvar aquí es botón y aquí. Vamos a salvar aquí. Yo puedo intentar no encuentrar la partida. ...12 de junio de 1944. Hemos entrado en el cuartel general de la policía secreta del partido nazi, en la Gestapo, donde tenemos que encontrar un listado, ¿no?, de criminales de guerra o algo parecido. Los miembros de la Gestapo, vale, que se han apoderado de la tienda. Si tú eliminas a algunos oficiales, destruyes su centro de comunicaciones, hará que salgan esta rata. Vamos a sacar esta rata. Que va, que este fue el primero, que empezó todo lo que hay hoy en día de juegos de guerra. Pero todo, Bueno, claro, sin contar, claro, con Counter Strike, Half-Life y todo eso, pero no eran de la Segunda Guerra Mundial. Te ponía el rollito de
de que había puertas por todos lados y resulta que ninguno se podía abrir, nada más que las que ellos querían. ¿Cómo? Allí está la pared. Ah, aquí está, aquí. Vamos a lanzar una granada. Hay un tío. Vale, tenemos 8 cargadores. Y nadie. Vaya, agachadito. Hay que tener cuidado para los balcones. Escuchando a paso. ¿Cómo? ¿Quién me habla? ¿Dónde está? Hay que encontrar el culo. Una metralleta, la quiero. Por fin te damos la metralleta. ¡Ah! Tranquilo, los perretes son pesadillas. Menos una pesada como antes de nieve, pero... Cromwell 1111 comenta la MP1940. ¿Cómo? ¿Disparando para atrás? Disparo, vámonos, vámonos, vámonos para atrás. Guardísimo. Ah, venga, la puerta sube. Uy, se ha quedado. Viene para acá, ¿no? Ah, no. Lo colocamos, es que el control todavía no lo tengo del todo. Ya. ¿Viene o no viene? ¿Es por arriba, por abajo, por donde viene? No lo veo, es que no sé si está arriba o abajo. Vale. Está cerca, pero creo que se ha quedado. Vale. Muy bien, ¿eh? Vale, tengo que asomarme. Tengo casi bala. A la mouse al lado.
Vamos a levantarnos. Y va dentro tampoco. ¡Ey! ¿Eso qué es? Te voy a ir con la metalita. No sé de dónde me dispara. ¿Dónde me dispara? No lo veo. Una ventana, quizá, ¿no? Tontos los alemanes hoy. No lo vayan. Espérate, voy a usar la otra. Aquí, nada. Cerrada la Carlota. A ver si te lo da la Carlota. Por lo tanto, no volándola. Este juego, hasta que te acostumbres con el control, pero una vez que lo controlas, o sea, una vez que ya lo dominas, viste fatal. El otro vendrá ya, ¿no? Vamos a esperarlo. Multimedia. Comenta. La Carlota es un pueblo de aquí cerca. Y como la gente. No un pueblo, en realidad es una aldea. Alf Gestapo neutralizado. Mira, pues me lo cargaba de Gestapo. Maldito. La Gestapo. ¿Lo puedo pasar por aquí? Los guardias de la Carlota. En realidad, la Carlota, la aldea allí. O sea, una aldea de gente con paz. Se hizo la aldea con gente que puso allí sus chalés, sus cositas y su. O sea, era gente de paz. No sé cómo lo que serán ahora. Te hablo de hace 30 años. ¡Hala! ¡Oh!
cabrón, no entiendo. Ay, espérame. Convence. Tiene derecho ni tiene. Espérate, vamos a cambiar otra arma. Te veo. Yo creo que estas armas no se podían recargar así. Tenían que cambiar. Esta no era la Springfield. No era la Springfield, que era por cartuchito. Podía cambiar, pero no gastaba uno. Abuelo Multimedia, comenta. Estás luchando contra los herejes del jamón. No, era el jefe del jamón. Oso. Comían de todo, que leche. Bueno, y era vegetariano. Entonces, bueno, puede ser. Pero que yo sepa, esta gente no tenía ningún problema con la comida, ¿no? ¡Monazo! ¿Hay alguien más por ahí? Me están disparando por la... No veo. Me ha disparado, me parece, cuando ha caído, ¿no? Ay, mira si hay un botiquín para mí. Botiquín para mí. Para moa. Venga, vamos a matarlo ahora. Ahí alguien hay que hacer. No veo ya. Hay una ventana. No parece. Yo he propuesto ya un juego. Es el... ¿Qué juego era? No me acuerdo. Yo he propuesto un juego, pero ahora mismo no me acuerdo. Fíjate que estoy matando a la madre. Voy a cagar la leche de oro. Rollo de la Carlota. ¿Qué pasa con la Carlota? Con la Carlota pasan muchas cosas raras. El Copout. El Copout. No es copón, el policía forajido, forajido policía, policía fuera de la ley. Dígamelo. Multimedia. Aló, aló. Comenta. Me pongo a FK unos momentos. Claro. Este juego que a mí me encanta. A ver, no. Hostia, ¿quién me está disparando además de eso? Perdón, ¿quién me dispara? No lo veo. ¿Quién me dispara? No lo veo. Si me asomo. ¿Quién me dispara? Ahí está. Me estaba disparando a través de la columna. Hostia, pues ya no tengo más balas dentro. Va a coger, necesito munición. El gordito que te acostumbra a la metralleta. Hay ventanas por aquí. Ah, no, voy a dar los puestos. ¿Cuántas me quedan? 25 balas. Ahí hay. Mira que va a caer. Espérate, me lo veo. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo guay. Ah, lo voy a ver. Creo que le he dado. No, no, no. ¿Eh?
que reventé unas pocas, pero no es suficiente. Ahora tuviese... Ah, mira, que bien, cogido de metralleta. Ah, vale, guay, bueno, con metralleta la cosa cambia. Mata, hombre. Hay que me disparo. Eso que no me gusta en estos juegos con te arma que tienes que comprar si ya. Que vayas a muchacho. Enfrentaron a mí de esa forma. Que vengan por detrás. O sea, que hagan el piquete de fuera del campo de visión. Cogen y te meten a un enemigo. Son, o sea, son caca. No veo yo. Ay, mira, ahí está. Hombre. Ni en el salvaje. Caían así de bien. Bueno, a por aquí hay algo. Nada, venga, vamos. Creo que las bandas se pueden destruir. Ah, en este no. Todavía no. Vale, vamos a cambiar otra arma. Así viene alguien. No viene nadie. Vale, viene con la metralleta, que no es un pelado de esta gente. No me acostumbro, ¿eh? A esta esquina, hay alguien ahí. Grenadas, grenadas. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho su niña? Ha dicho algo, ¿no? De... Voy a llevarle un regalo a mi hija. Lleva un montón de tiempo. Vale, vale. Por favor. Vale, de aquí van a salir... Aquí hay como una zona que pueden estar ahí. Grande. No lo veo. A lo mejor una de estas puertas. Está disparando por la mierda. Hay un tío ahí, ¿no? Vale, por aquí no había algo para curar, ¿eh? Bueno, era más atrás. La podemos recuperar. Quiero ir yo. En baja forma, en ningún sitio. Thank you.
dando la vuelta. Que me mareo. Mira, ahí hay otro botiquín. Cambio, vámonos. Vamos. Y en el caso. Me ha reventado la mano. ¡Sí, mano! No le he dado. Y que quería cogerla, pero no la cogí. Está podrido. Lo he hecho correctamente. Tampoco es que pudiera explorar. Granadas, cojamos las granadas. Botiquín no necesito. A ver, por aquí hay algo más. Bueno. Ahí no hay nada. Perdón. ¿De dónde viene? Ahí está. Hay otro, yo creo que he escuchado más. Música más en fin. Ahí por la noche. Bueno, fácil. Fácil. Vale, vamos muy bien de munición. Bonita ejecución de un malvado. ¿Lo he visto? ¡Qué calidad! Vamos a coger la metralleta. Para... ¡A venir para acá! ¿Se va otra vez? Por favor. Fíjate que me parece a mí que aquí... Y... Aquí hay sorpresa. No sale nadie. Ah, no hay nada aquí. Aquí, ¿verdad? Vale. No, sí, vamos a coger la granada. Yo, pero bueno. Claro, se ha quedado todo raro. Llaman en Francia.
disparando para abajo. Los combates principales no son con muchos soldados, pero son como 100. Un poco lento, ¿no? Porque como luchar con tu amigo a cámara lenta, pero mola. Ya tengo pocas armas. La verdad, aquí en botequín. Si no hay botequín, no vamos a parar. Vamos a dar un paseito por el pueblo. Si me deja aquí, ¿no? Ok, entonces. Vamos a ir para acá. Lo bueno de este control es que enseguida puede dar un vistacito a los flancos. Y son también. Nadie arriba, ¿no? Vale, voy a hacer la cosa. Me levanto, tiramos bomba y no va para acá. ¿Cómo me ha lanzado? Ya, gira, gira, gira. Lleva un cete. En el último segundo ha cogido la granada. Qué mala persona. Con razón los odian, claro, así que. Con razón los odian, así que. Vamos. Bueno, bella, bueno, bien. Se está como un buen soldado cojonado. Es que le cuesta al motor este girar. No sé. Gastamos balas ahí que la leche. Nos vamos con la escopeta. Un tigretón, pero bueno, son tigretón. Hombre, espérate. Vamos a la cara. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Aló qué? ¿Quién la dice? ¡Ahora! ¡Lol! ¡Gol! Muy deprisa, ¿eh? Vamos despacito. Un tigretón. Las partes son después. Coño. Tenía bien pensado, ¿eh?
¿Qué, tío? Me han pillado ahí por la retaguardia. Yo mirando por aquí a ver si había soldadito y resulta que estaba por cerrar. Maquis. La paliza. Pero no me he cargado a todas las más alemanas que podía cargar. Mira. Yo por aquí ya. Parece que está al final de la fase. Bien, bien. Voy a meternos por ahí, vamos. Si me deja algún secreto. Es que soy así, soy un chulo. Entonces, deberíamos intentar. Maquis. Parece que por aquí ya no puedo continuar, por ahí es el final de la fase. Me dispara. Me quita. Para el tanque. Había uno por ahí, se me ha escapado, sí, se me ha escapado. Vamos a ir a sesionarme del fono. Con las tres medallas. Soy excelente. Porque es un asesino. Vamos a grabar. ¿Sí? Grabado. Empezaríamos desde aquí. Sin problema ninguno. Además, este juego no es muy largo. Puede ser a lo mejor, no sé, 5 horas. Menos de 5 horas. 5 o 6 horas, si acaso. Hay algunas partes que son más difíciles, pero bueno, ya la próxima vez continuamos. Bueno, yo creo que ha estado bien, aunque hemos perdido la última fase, hemos avanzado bastante bien. Venga, lo intento, venga, lo voy a intentar. Venga, vamos a intentar, también es verdad que no podemos acabar con fracaso. Claro, empieza tan fuerte. Y este juego no es tan sencillo, no es difícil, pero... Fíjate, lo vamos a intentar desde el principio. Sabiendo lo que tenemos que hacer ya. Ahí despacito. Claro, yo me preocupaba. Mira, ahora. Vale. A ver. Este club cuando coge un poco de habilidad. Ya no te hace falta ir tan precavido, pero vamos con una silla. Lo voy a repetir, pero no es todo, es poco, si es que tampoco me han matado los alemanes. O sea que si voy con tanto cuidado. Ah, por la derecha, no, por la derecha. ¡Ah! ¡Ah! Vale, me lo he ganado. Aquí hay. ¡Ah! Lo que pasa es que eso, ¿no? Que ahora tengo que ir más rápido, entero, no me lo he cargado, creo. Tengo 5 balas. Vale, vamos a coger munición. Cogemos la metralleta. Vamos para allá. En realidad este juego cuando le coge vicio. Claro, pero aquí hay algo y no puedo cogerlo, ¿por qué? Que lo tengo hasta arriba, ¿no? No estoy dándole, por la mierda para... Bueno, por la izquierda creo que había uno. Cogemos ahí, ¿no? Pero yo aquí no veo forma de que te salga ahora. Abuelo Multimedia comenta. Los arcoíris de la
eso es lo que estoy diciendo. Ah, nivel de los arcoíris es el nivel de la vida, que es algo universal. Me está diciendo que es algo universal. Algo universal, ¿no? No, no. Arcoíris, ahí hay de verde a rojo, pero me faltan colores del arcoíris. Yo creo que está por la derecha. Y aquí había uno. Sí. Era eso, ¿no? De que es algo universal, ¿no? No sabía yo de que era una cosa universal lo de las cuitas. Ahora sí que estoy cogiendo yo esto, soldado profesional. Este viene alguien, viene aquí. El primero y el de PC. El Spargea también. Desde aquí arriba. ¿Desde dónde me están dando? No lo veo. Vamos a salir dando la vuelta. Vamos a salir así. La vuelta, hombre, tú me cuento. Tengo balas, ¿no? Suficiente. Creo que viene un perrete por aquí. Vamos a coger botequín. La frente. ¡Qué desgraciado! ¡Hostia! Se ha quedado enganchado. ¡A un derecho! Se ha quedado enganchado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué se ha quedado enganchado! Enganchado. Ah, estaba con el porro exentado. El porro exentado. Enganchado en la metralleta. A ver, por aquí tiene que estar el soldado. Está solo. Hemos soltado la escopeta. La metralleta. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? Primera ayuda, no munición. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué bárbaro! Hay que dispararle. Aquí viene un perro. Antes no ha atacado un perro. Mancho, un poco de vida.
por la derecha. Que granada me dan, pero para parar 27 millones de tanques. Pues luego aquí tenemos que despacito que nos disparan. Lo quería hacer, pero quería matarlo. A ver si encuentro por aquí algún botón. Que me tendrían que decir darle algo. Porque yo por aquí no veo nada. Aquí hay una pared. Voy a reventarla con granada. Muere, muere, muere. Yo no he visto ninguna de estas, y en este juego yo no recuerdo que tuviésemos que hacer. Es lo que me falta, ¿no? Hasta, sí, la entrada de compañía. ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde está el hijo? Ah. Bueno, vamos a eliminar todos los datos y ahora me pongo a buscar otra vez. Pero no, no. Estoy jugando yo. Hombre, ortopédico. Ortopédico por la PlayStation. No, ortopédica. Ah, PlayStation ortopédico. Normal, estamos experimentando, pero no. Los primeros juegos, pero se juega bien, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno. También yo tengo factor mortal. Venga, ponete ya. Tengo disparitis. Yo creo que tiene que estar a lo mejor en una de estas entradas, ¿no? De por aquí. Había cosas, una de estas puede ser que haya por aquí alguna entrada sin querida que yo voy a cargar, no, 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 no me queda aquí. Aquí hay como cae. Tiene que ser una de estas. Me salta un alemán. Matarlo a todos, ¿eh? Le he dado la barbilla. No lo veo, pero está ahí. ¿Cómo lo ha impuesto? Oh, macho. Se ha levantado, creo que se ha levantado uno, ¿no? Espera, ya me lo he cargado todo. ¿Ves? Vale, localizado esto, pero ¿dónde le eché? Hay alguno por ahí, se me ha escapado algún alemán.
No va a escapar, por favor. A ver, aquí no me puedo matar de cantar. Esas rendijillas. ¿Será la tubería? Mientras tío. Que romper, cacho, perdón. Y le chile para hacer. Le traes tocar. Y algo ahí. ¿Cómo me termine el agua? Y algo ahí. Vale, pues por aquí no parece que sea. Esto eliminado. Parece que me da la mano, pero en realidad no hay. El alijo, vamos a buscar el puñetero alijo. Así, en realidad pasarme la me ha pasado, me he cargado todos los enemigos. Bien matado. Luego, por aquí yo ya. Y yo no me deja ningún arma. Se puede abrir. Una tontería que me ponga aquí a disparar y a volver a lanzar bombas. Sí, esto no se abre. Esto no se abre. O sea, no puedo hacer nada. ¡Vamos! Aquí parece que hay algo, ¿verdad? O sea, porque espérate, claro. Espérate. Me cago en la leche, era aquí, tío. Bueno, hombre, tan gubio no hay nada. Tan gubio no era, pero bueno. La única que estaba rota. Antes le lanzó una granada ahí, ¿sí? Una granada. Para que tú puedas escuchar eso. Bueno, pues mira, lo he conseguido. Toma mi premio para mi orgullo. Mi orgullo de soldado de la Segunda Guerra Mundial. Que no entiende las instrucciones con eso. Tenemos que ir con más cuidado posible. Y tampoco podía acabar, digo. Mi juego preferido de la PlayStation. Aunque la verdad los Sinfon Fighters también son juegos que me encantan. Hay muchos juegos, la verdad que el catálogo de la Play 1, de la PlayStation 1, es inmenso. Y tiene cosas muy buenas. Y encima tiene como varias épocas, varias etapas. En la primera jornada, que podremos decir hasta el 97, luego ya el 98, a partir de Resident Evil 2, y van a salir una cosa asombrosa. Que mira que no era la consola. Bueno, sí, durante un tiempo sí, claro. En el 98, lo que pasa es que ya salía la brincar con el catálogo que tenía, que tiene. Pues igual que la PlayStation 2, no fue la máquina más potente, bueno, la PlayStation 1 durante un tiempo sí. Vamos a meter la pata. Estaba confundido con la PlayStation. Pero la Play 1 tiene. ¡Digo, de NAR! No potente. Pasa que ha envejecido muy mal, porque como era el camino, o sea, el camino que cogió Sony, fue el camino. Ya no se ha parado. Era el camino del 3D. Ya está. Tío. Me ha costado pasar la fase esta. No era tan obvio. Sí. ¿Tú crees que era obvio? ¿Tú crees que era obvio? Abuelo Multimedia comenta. This operation is being planned as a success. We cannot afford to fail. With that declaration, the tone for D-Day was set.
Operación Marca Carden. No hemos conseguido. Me han dado una estrella, por tonto. Ha dicho, toma, te voy a dar una medalla porque eres tonto. No hace falta.